El día que me enteré de que a mi Xbox 360 le salieron las tres luces rojas, me sentí desconsolado. Sin embargo, yo tengo 28 años y tenía que estar a la altura de las circunstancias. Buenas tardes. Afortunadamente y gracias a la magia de internet, vi el video de un tipo arreglando su Xbox 360 gracias a un truco muy sencillo. Mi Xbox 360 duró solo 4 años porque la compré más o menos alrededor de mi cumpleaños, o sea, el 16 de julio del año 2006. Dicen que esto es un error común de fábrica, que ya no está pasando con las nuevas Xbox. Pero la verdad es que es bastante injusto porque yo me acuerdo que en antaño las consolas podían cumplir 10 años y todavía funcionaban. De hecho, yo estoy completamente seguro de que yo pongo a funcionar ahorita mi PlayStation o mi Dreamcast y funciona. Pero dicen que el error de las tres luces rojas, cuando es fatal, quiere decir que ya tienes que tirar tu Xbox a la basura. Sin embargo, hay una manera de solucionarlo, por lo menos eso dicen. Consiste en el truco de los tres paños, o sea, se poner tres paños alrededor de un Xbox 360, dejarla de 20 a 30 minutos así encendida, después quitarle los paños, dejar que se enfríe por otros 20 o 30 minutos y encenderlo. Supuestamente eso arregla el problema de las tres luces rojas, al menos de manera temporal. Yo sé que parece algo que más bien de magia negra que técnico, pero tiene su explicación. Parece ser que el truco consiste en hacer que la Xbox 360 se caliente muchísimo, hierva por dentro y la placa que... El coño de tu madre, maldito carro de mierda que hace ruido. Yo sé que el truco parece más magia negra que cualquier otra cosa, sin embargo tiene su explicación lógica. A ver, tienes que dejar que la Xbox 360 se cocine un poquito porque eso hace que algo se reinicie dentro de la máquina y ponga a funcionar el congelador que tiene, que es uno solo. Las nuevas vienen con tres congeladores previniendo este problema. Entonces, bueno, vamos a intentar el truco de los tres pañuelos. Y, por favor, todos los que están viendo, deséenme suerte. Esto es una especie de Dross juega, pero un poco más complicado. Esto es Dross arregla una consola. Bien. Lo primero que necesitaremos son dos o tres paños. Luego, removemos cuidadosamente la memoria que está en el extremo izquierdo de la Xbox 360. Colocamos un pañuelo debajo de nuestra consola, lista para ser envuelta, pero antes de eso, la vamos a encender. La envolvemos entonces cuidadosamente con nuestros paños y la dejamos así por 25 minutos. Bueno, amigos y amigas, la Xbox 360 ya está bien cubierta con sus dos paños. Recuérdense que antes de hacer este truco hay que desconectar la memoria y hay que dejar conectado solo lo esencialmente necesario, que es el cable de poder. Yo voy a estar muy atento. Recuerden que hay que dejarla solo por 25 minutos, no más. Yo voy a estar muy pendiente aquí sentado viéndola ahí arriba. Nos vemos en 25 minutos. Hola, otra vez. Ya han pasado 25 minutos, o por lo menos está a punto de pasar. Faltan 20 segundos. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Se siente bastante caliente la consola y por supuesto es normal que todavía estén las tres luces rojas. Las tres luces rojas con L, lo dije como si fuera un chino. Tres luces rojas. A ver, paf, lo apago. Lo apago y lo dejo así unos 10 minutos a que se enfríe. Nos vemos en otros 10 minutos. Hola otra vez.
Han pasado un poco más de 15 minutos porque cuando puse mi mano sobre la superficie del Xbox 360, noté que estaba un poco cálido todavía. Quiero que se enfríe bien. Así que dejé pasar 25 minutos. Vamos a ver si todo está en orden. Conectamos la memoria. Ha llegado el momento de la verdad. Thank you.